Good evening. ¿Por qué estás on? Mamá, no puedo pegar. Está muy duro. Good evening, teacher. No se escucha. Bueno, yo no escucho, no sé por qué. Mamá. Ahorita. Mami. Mami. ¿Eh? ¿Qué? ¿Quién es? Ay, es que todos pensan, no, ay, no. Están en otro link. Good evening. Ay, no. Oh, oh. ¿Y por qué me metí? Good evening. No se le escucha, teacher. Good evening. Nada más una pregunta. No sé si escucha, teacher. No sé si en el caso mío ingresé a otro link. ¿O todos? Estoy en las mismas. Pero ese es el link que nos enviaron, ¿verdad? El que nos envió sí. La teacher. No se le escucha, teacher. Creo que tiene problemas. Dennis. Good evening, Dennis. Good evening. Usted del grupo también de la teacher Rocío, chicas. Tu mamá se llama Rocío, chicas. ¿Usted del grupo de la teacher Rocío? Yo sí, creo que sí. Creo ¿sí? que nos pasaron un link y entonces nos metimos a ese. Pero ay, sí, pues, yo también soy del grupo de la teacher Rocío. Es que yo creo que estamos en otro grupo. Mami, así es como que ella. ¿Ok? Mi amor. Qué bonito. Primero una parte y luego la otra. ¿Sí? Porque si usted le pone pegamento a todo, luego se le seca. No, empiece a trabajar en lo que... Ahorita. Hola.
Hola. Hola, hola, estoy en la clase equivocada. Hola, ¿me escuchan? Sí, se salieron todos de la clase. No, es que yo soy la nueva teacher. ¿Qué? Let's. En vez de Rocío. Sí. ¿Y los demás por qué se salieron? Ya ahorita, es que no escuchaban, entonces ahorita ya les mandé yo este... Que si pueden entrar de nuevo, por favor, porque sí tenía problemas de audio. Sí, ahí hay tres chats. No los vieron, quizá. Se salieron de una sola vez. Sí, lo siento. Ahorita se los voy a enviar de nuevo. Ahorita los vuelvo a invitar. No se me vaya a ir. No, aquí me voy a quedar. Okay, thank you. Ahorita. Okay, hello. Let's start in Spanish, right? Lo siento que fue un mal comienzo. mi nombre es Ana, teacher Ana Díaz. Let's start for the others. Y no, no se equivoquen cada clase, no se vayan, por favor. No se me salgan que sí están en la clase correcta. Solo hubo un problema de audio, pero ya lo solucioné. Ok, let's Buenas start. Noches. Hi. Disculpe, perdón, yo he entrado con el mismo código, pero mi profesora es Rocío, chicas. Yo sé, a mí me asignaron este grupo este día. Ah, no por estoy eso, equivocada. Entonces. No, por eso, no se me salgan, que sí están en el grupo correcto. Gracias. No, gracias a ustedes por la espera y vamos a empezar. Igual no se preocupen que el tiempo perdido lo vamos a recuperar. Okay. My name is Ana Díaz. Okay. I'm gonna introduce myself. Voy a hablarles sobre mí. Okay. I'm a teacher. Okay. Today I'm gonna be your teacher. And next week, I guess. Okay. I know that you had another teacher. Ustedes tenían otra teacher, pero espero que nos podamos complementar también, ¿verdad? Nosotros. Nice to meet you. Y quiero que, por favor, se presenten. Los quiero conocer. Todos guapos, por cierto. Gracias. Thank you. Okay, let's start. Okay, Alba, let's start Hello. With you. Okay. Hello. Hello, nice to meet you, Ana. I am Alba Saavedra. Nice to meet you. Tell me something about you, your likes, your hobbies. I like listening to music. Excellent. I like go to the beach. Excellent. I work in accounting. Only that. Very intelligent, right? And do you Thank like you. To dance? Yeah, I like dance very much. Excellent. Okay. Another one? Another volunteer?
¿Otro voluntario? Don't be shy. Okay, my name is Isamar Vides. I live in Soyapango City. Excellent. I like dancing, sing. Es tu teacher. I love English too. Another volunteer? What about Dennis? Hello, teacher. Hello, my name is Dennis Urquiza. I study in the Francisco Gaviria University. Excellent. I like soccer. Por eso es que no le tienes que poner pegamento todo. Tiene que ir trabajando primero. Study programming codes. Excellent. And play video games. Wow, all of you are intelligent, right? Wow. Another? Let's see, Patricia. Por eso es que no tiene que. ¿Qué no tiene que hacer? Poner mucho pegamento. Good evening. Good evening. My name is Patricia de Morales. I live in Lourdes, Colón. I like dance, music, nice to meet you. Excellent. Let's dance, right? Let's everybody dance. Show us. Listen. Just listen, right? Listen to music. What about dance? I can't dance, but I can learn, right? No puedo bailar, pero puedo aprender con ustedes. Uno de mis propósitos es ese, porque yo creo que tengo, no sé, dos piernas izquierdas. Okay. Another volunteer? Volunteer? Another one? Hello, Elizabeth. Hello. Elizabeth, Raquel Rivera Sandoval, tell us about you. Díganos algo sobre usted. No se me esconda, ya la vi. Jenny, Raisa Ortiz. Present. Aisa Ortiz, presente. No se escuchan. Teacher, tiene en silencio su micrófono. Okay. Sorry, Aisa. Hello. Aisa, where are you? Yes, I'm here. Introduce yourself. Dígame algo sobre usted. La quiero conocer también. Okay. My name is Aisa Ortiz. I'm from Salva. And I work in the bank and I salesperson. The products, yes. I live with my two
two childs or children. Children, children, excellent. Plural. Two children. And then. Yo me siento no nadada porque wow, todos son súper inteligentes, tienen. Thanks. Creo que voy a aprender mucho. De 9 a 10, las clases de contabilidad, las clases de qué más, de baile, de canto. Exactly. Ok, nice to meet you. Vamos a hablar un ratito en español. Para mí es un placer estar con ustedes. Yo sé que esperaban otra teacher. Para mí es nuevo, pensé que lo sabían. Mi nombre es teacher Ana Díaz para todos. Y espero que nos complementemos. Estoy acá para ayudarles en todo lo que puedan. Y cualquier duda, no duden porque podemos incluso ser amigos. ¿Me pueden enseñar a bailar también? Okay. Creo que no es broma. Ok. And let's... Yo le voy a enseñar, teacher. Excellent. And I'm from Santa Ana. I want to go to different places here in El Salvador, right? Quiero conocer diferentes lugares. Okay. Are you ready for the class? Yes, already. Yes, I am ready. Excellent. Okay. Who likes mimics? ¿A quiénes les gusta la mímica? More or less. More or less, right? Ok, teacher, pero ya estamos grandecitos para eso. ¿Quiénes están estresados del trabajo? A ver. Todo del estudio también incluso. Entonces ahora vamos a hacer algo diferente y nos vamos a desestresar. Yo sé que son varios ustedes, pero vamos a tratar de hacerlo participativo. Let's mimic. Okay, one of you have to mimic, right? Uno de ustedes tiene que ser mímica. The others can think and say the action or the word that you think is, right? Ustedes pueden levantar la mano ahí con la, o incluso pueden hablar directamente a qué se refiere. ¿Quién quiere empezar? Okay, Isamar. Okay. Okay, let's start. Pay attention. Someone want to participate? Crying. Yes. Excellent. Okay, Dennis, it's your turn. Okay, teacher. Comiéndose una manzana. Try to say in English. Yes. Let's try to say. Eating an apple. Excellent. Alba, it's your turn. Take a shower. Excellent, Lisa. It's your turn. No, no sé qué puede ser, o lo voy a hacer, es tener siempre la razón. ¿Por qué tener ese modo así? Ok, your turn, Fátima, or Ángela. Ángela, do you want to participate? Hi. Okay. Quiero ver, ¿alguien tiene problemas? ¿Me escuchan todos?
¿Me escucha? A volunteer. A volunteer. Hello. Okay. Excellent. Lisbeth, Martinez. Ajá. Yo no veo. Don. Ajá. Don't see me. Don't I see? Write. She's writing? Yes, yes. Writing. She's writing. Es suficiente. Ve. Ahora te empiezo a pegar. Excellent. Right, Fátima, it's your turn. Yo ya participé, teacher. Okay. Choose someone. Escoja a alguien entonces. A Yancy. Yancy, Beth. Yancy. Acabo de entrar. No sé de qué se trata. Can you explain me? Okay. We are making mimics. Okay. Estamos haciendo mímicas. Usted hace mímica y los demás. I guess. Adivina. I guess. Yes. Yes. Okay. Adivinamos. Okay. Who? Dice Fátima, okay. Okay. You. Tiene que hacer mímica, Yancy. Yancy. Yo. Okay. Sí. She is a crying. No. Crying. She's crying. Crying. She's crying. Estoy reportando su problema, que no puede escuchar a alguien. Ya me van a ayudar, ¿ok? And the last one, el último. ¿Participé? Someone. Jenny. Aiza. Jenny Sánchez. Hola. Do you want to mimic? ¿Quiere hacer una mímica y los demás adivinamos? Yes, yes, yes. Ok. Ajá. Drink water. She's taking photograph. She's taking photograph. Drink water. Drink water. It's hot, right? Está haciendo calor, ¿ok? She's drinking water. Excellent. Ok. Hello? Tiene problema ahorita, va. Sí. Okay. Let's start. Okay. We have statements with past of be. ¿Quién sabe cuál es el pasado del verbo to be? Was. Was. Was and were. Excellent. Yes, right? Was and were. Mimics? Okay, we did it. Excellent. Okay, was and were. You say was and were, right? Who knows the pronouns? ¿Quién sabe los pronombres? I, we, you, no, I, he, she, it, we, you, they. Ah, for where? I, we, you, they. Mm-hmm. Excellent. Was, he, she, it. When do we use where? ¿Con cuáles? ¿Con cuáles pronombres los usamos?
were used with I, we, you, and they. Excellent, okay. We use were with I, we, they, right? And we use was for he, she, it, okay? And the negative form is? Wasn't or was wasn't or was not and were not or weren't, right? Okay, in the present we have am and is. El pasado es? Was and? Oh, no, ¿no me escuchan? Yes, was and where. Corta, okay. Pero ya. Okay. For the next class, okay, no vamos a tener problemas, okay? I promise. Okay, for the are, we use? Where. Excellent. You are really intelligent. Okay, the affirmative. We have some examples there. Who wants to help me? No? Ahora sí, que se corta por momento. Se corta. I know. There are some technical problems. ¿Hay algunos problemas técnicos? But don't worry, porque lo vamos a grabar, lo pueden ver, igual cualquier pregunta, igual la presentación, yo se las voy a pasar, no hay ningún problema, ¿ok? Okay. Okay. Who wants to read? ¿Quién quiere leer? ¿Alguien que tenga sueñito? I want to read. Excellent. Yes. The first. Okay, let's read the first example. I was tired this morning. Excellent. Another volunteer? I, teacher. Okay. You were very good. Okay, Fatima. Number three. You were very good. He was the best in this class. Excellent. Okay. Who wants to read the number four? She was late. She was late for? For work. Work. Excellent. Number six? Number five, sorry. Jenny. It was a sunny day. Excellent. Okay, number six. You were on holiday. Okay. It was a sunny day, right? Then the other example, we were at home. We were at home. You were on holiday. They were on holiday. Excellent. They were happy with their test results. Yo sé que a algunos no les gusta participar. But tratemos de participar todos para que sea más, para que nos conozcamos, para que sea más ameno, ¿verdad? Sigue ahí. Okay, let's continue. Yes. Okay, another volunteer? No? No one? Okay. You were on holiday. And the last one, they were happy with their test result. That's for affirmative. The structure is, la estructura es subject plus verb to be in past
plus complement, right? Cosas fundamentales en una oración son el sujeto, verbo y complement. Complement, excellent. En todas las estructuras, eso es lo importante, ¿sí? Eso es lo que llevan todas las conjugaciones en inglés. Sujeto, verbo y complemento. Lo que va a cambiar es el verbo en su forma. De ahí lo demás es igual. Bueno, y el adverbio, que ya eso lo vamos a ver. Ok. So, we have the subject. I, you, he, she, it, we, you, they. Y solo esos, teacher, no. Sabemos que podemos sustituir por nombre, ¿verdad que sí? Yes. In the case of you, puede ser your mother, for example, your sister, your boss. En el caso de he, puede ser my husband, mi esposo, my brother, right? My son. En el caso de she, ¿cuáles podemos usar? My friend. My friend, right? My sister. My sister, my mother. My mother. Excellent. My daughter. Excellent. My grandmother. My aunt. My yes. daughter. My daughter. Excellent. And for it? For a pet. My cat. My cat. Excellent. Another one? What about cell phone? Yes. Yes, right? iPhone. Excellent. It's a car. It's car. A computer. Thing. Excellent. Y for pet, para algún animal, también se puede usar she or he. Eso se usa bastante. She. Usted le puede decir he or she a la mascota. No hay ningún problema. Se considera como parte de la familia, ok. Pero también, o sea, puede poner it. Pero algunas personas, como les gustan mucho los animalitos, dice hasta la niña le llaman, ¿verdad? Entonces, por esas razones que se implementa, ¿ah? ¿Eh? Mi bebé, dicen uno. Ok. Ok. What about we? ¿Qué podemos usar en we? We friends. My friend and me. My friends and me. En ese caso, cuando dijo we friends, ahí podemos usar our friends. Nuestros amigos, ¿sí? Ocupe ese. The classmates. The classmates. My family. My family, ahí sí. Ya vamos a ver my classmate. ¿Dónde va? ¿Sí? En you, ¿qué podemos usar? Por lo general es tú, ¿verdad? Pero ya nos, sabemos que nos estamos refiriendo a, la, a una persona en específico. O a varias personas en específico. Sí, sí. Acordémonos. Sí, acordémonos que el you se puede utilizar para una persona. O se puede utilizar para varias personas, ¿verdad que sí? Yes. Ok. What about they? Ahí sí entra my classmates. ¿Sí? Porque se está refiriendo a ellos, a mis compañeros. ¿Qué otro podemos utilizar ahí? Students. Students, right? They. My father and my mother. Son ellos, ¿verdad que sí? O puedo decir my parents. Esos son mi papá y mi mamá. Si usted no quiere decir my mother and my daddy o my father, puede decir my parents. Se refiere a los dos. Si tienen alguna pregunta, no duden en
hacerlo en cualquier momento de la clase, ¿ok? Ok, thank you. Excellent. Ok, for negative statements or sentences. Vamos con las negativas. ¿Cuál es la única diferencia de una oración negativa usando el was and were? Solo es una. ¿Cuál creen que es? Hello. Estamos, teacher. Hello. Hello. Quizás no está ella ya. Yes, I'm here. Aquí. Can you listen to me? Yes. Okay. In this moment, yes. Yes, teacher. Me sentí perdida, okay, I'm here. Okay, hay algo diferente nada más en lo negativo. ¿Qué es? The not. The not, right? You excellent. Are not. Eso es lo único diferente. Ay, pero es que es difícil. No. Lo único que usted tiene que aprender es la estructura. ¿Qué dijimos que era? Sujeto, verbo y complemento. In English, subject, verb, and complement. Right? For you. Hear you. Can you hear me? Repeat. This moment, please. Okay, I'm repeating. Okay. Lo que tienen que saber es que la estructura de una oración, sea cual sea, tiene que ser sujeto, verbo y complemento. In English, subject, verb, and complement. Subject, verb, and complement. Yes. In this case, it's negative, right? We have to add the negative form in the verb. Vamos a agregarlo en el verbo. Yes? Yes. 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 Okay, let's read. I was not tired this morning. ¿Quiénes no estaban cansados esta mañana? No. 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 I... Todo va así como que el cafecito de la mañana. ¿Quién no toma café? A ver, yo no tomo. Me, I didn't. I no tomo. No. You don't drink coffee? Once a week cup. Once a week. Cup. Una vez a la semana. Yes. Excellent, okay. Everybody was tiring this morning, right? Todos estuvimos con sueño, con ganas de quedarnos en la cama, más que estos días ha estado lloviendo, más todavía, ¿ok? Ok, the other example, you were not crazy. Cuando le dan el consejo al amigo o a la amiga o a la comadre o al compadre, es que no estabas loco, realmente hiciste lo correcto. Esos son los esos son los consejos, ¿right? Yeah. You were not crazy. O sea, no estabas loco, estaba bien lo que hiciste. Ok. He was not married. Ok. Ok, he was not married. No estaba casado, ok. Was not married. Uh-huh. He was not married. The other one. He was not married. She was not famous. Él no era famoso, right? It was not hot yesterday. Is it right? ¿Es cierto eso? It was not hot yesterday. It was not hot yesterday? Yes, right? It was not hot yesterday? Yes? It was not hot yesterday. Okay. We were not invited. ¿Cuántas veces han ido a una fiesta que no los han invitado? No.
Siempre los han invitado. Más cuando le dicen va a estar rica la comida. No creo que se moleste que llevemos dos más. No lo han hecho ustedes, pero lo han escuchado, ¿verdad que sí? Yes. We were not invited to the party, right? No le caímos bien, no nos invitó. You were not at the party. Why? You no estuviste en la fiesta. O sea, ¿por qué no estuvimos en la fiesta? Hagamos una oración en pasado. ¿Por qué no estuvimos en la fiesta? You were not at the party. Because I didn't invite you. No, because I was busy. Excellent. And I was not, or I were not invited. Sorry, for the next party. Tal vez a la otra nos invitan. They were not friends, right? They were not friends. Do you have any question? ¿Alguna pregunta? Hey. What is the contraction for where? In this case, with not. Because was is wasn't. Es weren't. Cuando nos salgamos de aquí, voy a usar la pizarra y se los voy a escribir, ¿ok? Okay, thank you. You're welcome. Pero no va a ser necesario porque ya lo había pensado y aquí está. To be negative contraction. Okay? We can make negative contraction of verb to be in the past tense by joining the verb was or were con el a n apostrophe, así se llama ese, apostrophe t, right? Examples. Okay. Let's read examples. Okay. I was not tired this morning. Esa es la forma completa, right? Or I wasn't tired this morning. Okay, because I was energetic. Estaba energético. ¿Quiénes van a correr en la mañana? Who runs in the morning? Who runs in the afternoon? No? Okay, we have to work a lot, right? That's why we cannot exercise. You were not crazy, or you weren't crazy. He was not married, or he wasn't married. She was not famous, or she wasn't famous. It was not hot yesterday. It wasn't hot yesterday. We were not invited, right? Or we weren't invited. You were not at the party, or you weren't at the party. They were not friends, or they weren't friends. Is it clear? ¿Está bien hasta ahí? Yes, it's clear. Yo tengo una preguntita. En la primera oración no está usado el sujeto, ¿verdad? En forma, o se ha obviado, o es que se puede decir de las dos formas, en el caso de, ahí dice, was not tired this morning, or I wasn't. Lo que pasa es que en este persona. Caso, no, lo que pasa es que en este caso, el ejercicio se lo comió, ¿verdad? Tenía hambre. Ah, ok. Sí, quedó caso omiso. Son cositas, ¿va? Todos nos queremos poner a dieta, okay. Pero no podemos. Está bien, creí que era otra forma. No, pero no, qué no. Bueno que lo aclara, gracias. No, thank you. Gracias por estar atenta, me encanta eso. Ok, thank you. Ok. Exercises. Number one,
A volunteer? I. Okay. Okay. Isamar? It was very hot yesterday. Excellent, right? It was. The correct form is, it was very hot yesterday, right? Number two, Jenny? Was Jenny? You, mm-hmm. Was you hot yesterday? Were you hot yesterday? Okay, excellent. Let's repeat. Were you hot yesterday? Were you hot yesterday? Excellent. Well, it's a question, okay. Yes, it's a question, right? Solo vamos a ver después, pero no se preocupe, ¿ok? Que es el mismo. Con you usamos were. Right? No hay ningún problema. Were you hot yesterday? Yes, right. Number three. Me, miss. Hello. Yancy, me. Hello. Okay. Yancy, okay. I was having fun at the park. Excellent. I was or I were? Was. I was. Were, teacher? I were, right? I were. I were. Acuérdense que con I usamos el I were. I were. Yes, I were. Or in this case? Were. Okay. Number four. Oh. A volunteer? Oh. Okay, let's see. Voy a escoger yo. Quiero escucharlos. Hello, Albert. Hello. Hello, how are you? I'm fine, you? Excellent. Nice. Yeah. Okay, help us. Ayúdenos con el number? Four. Okay. One moment. Where are you? Seria. Where was you? Where was you? Okay. Where were you, right? Okay, Albert, let's repeat. Where were you? Albert? Where were you? Right, it's a little bit weird. Es un poquito raro. Thank you, Albert. Nice to meet you. Angela, help us. Hello, teacher. Hello. How are you? Nice to meet you. Nice to meet you too. Excellent. Thank you. Okay, number five, please. Why were you crying? Yes, right. Why were you crying? Where were you crying? Excellent, thank you. They were drinking soda. Okay, let's see. Eric, hello, how are you? Hello, I'm fine. Excellent. Okay, help us to read number six. I were winning the race. Number six. I were winning the race. That's number seven. Number six. Oh, excuse me. No, don't worry. It's okay. They was were drink soda. They was or they were.
Where? They were when they were drink soda. Y si se fijan, ahí está. Está bien tricky porque ahí está. They were drinking soda. Who likes soda? ¿Me gusta la soda? I like. Yes, right. Thank you. Number seven, please. Miss, in the number six, two veces where? It's a little bit tricky, right? It's a little bit tricky, porque le están dando la respuesta. This is a little bit tricky, como un poquito tramposo, pero es where, ¿sí? Okay. Este, o tomemos en cuenta que es they were drinking soda. That's it. Jenny, hello, Jenny Perez. Hello, Miss. How are you? Can you help us to read? Perdón, Miss, que tengo problema. ¿Me escucha o no? ¿Me escucha? Yes, yes. Number seven. Jenny? No. I was with the rice. I were winning the race. Excellent. Thank you, Jenny. Nice to meet you. Kevin Roque. Hello. Hello. Number eight, who right? Who were you at the party? ¿Con quién estabas en el parque, right? Excellent, thank you. Number nine. Kimberly, please. Where were you going? Where were you going, right? Excellent. Number 10, please. Ludivina Mendoza. I were so happy yesterday. I were so happy yesterday. Thank you, excellent. Number 11, Modesto, please. When were you at the park? When were you at the park? Where you have the park. Excellent, thank you. You are welcome. Thank you. Number 12, Monica, please. Why were your brother sad? Why were your brother, or why was your brother? Why was your brother, right? Is third person, singular. Es tercera persona, singular, right? Okay, let's continue. Miss, solo quiero hacer una pregunta, Miss. Hi, no hemos terminado. Okay, dígame. En el ejercicio anterior dijimos, I was tired this morning. I was. Uh-huh. ¿En cuál? Ya nos vamos a salir de ahí y le voy a explicar en la pizarrita, okay? So, I was tired. Can you hear me, Miss? Yes. Congelada, Miss.
Hello, hoy sí. En el ejercicio de los primeros dijimos, I was tired this morning. Is correct. Uh-huh. I was. Yes. Y después dijimos, where, ¿verdad? Estos, ajá, entonces quedé confundida. Ya vamos a ver eso, ¿ok? Ok, thanks. Ok, thank you. Yo tengo una preguntita. En la oración anterior que puso, del cuadro anterior, el so, ¿qué significado tiene ahí en la oración? El so significa muy, en este caso. Estaba muy feliz. So happy es más que feliz. Muy. Y en otras ocasiones el so viene siendo como... So bad. So bad es como so bad más o menos. Ah, ok. Tiene varios sentidos, pero cuando usamos el so antes de un adjetivo positivo es más que eso. O sea, por ejemplo... Si yo digo, it's so dangerous, ese se usa el tú, que es para negativo, pero para positivo usamos so. Es así como, I'm so excited. ¿Ya han oído eso? Yes. Uh-huh. O sea, es más, ¿verdad? Más que. Ok. Great, thank you. Ok, you're welcome. Ok. Number one. ¿Logran verlo? Yes. Yes. What was your favorite cartoon, right? Yes. Yes. ¿Quién me contesta? Okay, let's see. My favorite cartoon is Looney Tunes. My favorite cartoon was Looney Tunes. Ah, was. Okay. Was Looney Tunes. In the past, when I was a little child. Cuando yo era un niño. Yes. Es lo que me gustaba, ¿verdad? When I was a child, my favorite cartoon was Looney Tunes. Looney Tunes. Excellent. Let's see. Vanessa. What was your favorite cartoon? My favorite cartoon, Los Picapiedra. Excellent. Yes, yes. My favorite cartoon was Flintstones, right? Or Picapiedras. Clásico. Okay, another person. Let's see. Alba. Alba Saavedra. Where are you? Okay. What was your favorite cartoon? My favorite cartoon was Tom and Jerry. My favorite cartoon was Tom and Jerry, right? Right. Excellent. Number two, who was your favorite teacher? Do you remember? My favorite teacher was Mr. Samayoa. Mr. Samayoa. When did you teach you? ¿Cuándo le enseñó? Or which? He's teaching accounting in the college. He taught me. ¿En el pasado taught me? Exactly. Taught me accounting. Excellent. Okay. Another volunteer, but who was your favorite teacher? Eric? My favorite teacher was Mr. Campos. Mm-hmm. Why? Excuse me? Why? ¿Por qué? ¿Por qué? Algo.
In Spanish, era muy exigente. Okay, excellent, right? He wants that you learn, right, a lot. He wanted that you learn a lot. Él quería que usted aprendiera mucho, that's why, right? No sé por qué siempre nos acordamos de los más estrictos. Y les tenemos más aprecio, ¿verdad? ¿Qué pasa a veces? De repente es así como que, o con el jefe, ¿va? Si alguno es jefe, lo siento, pero a veces es así como, ¡ay, el jefe! Y cuando ya no tenemos ese jefe, es así como que, duro, pero aprendí. Era duro, pero me enseñó un montón. Siempre terminamos en esa. No sé qué tienen. Creo que tienen un corazón sincero, ¿va? Los duros. Okay. Number three. What was your favorite food? In my case, my favorite, not food, right? Snack. Diana? Diana con limón y chile, right? Paréntesis. What about you? What was your favorite food? Jansi? My favorite food is vegan beans food. I am Beijing, vegano, I don't know, vegano, Beijing. Mm-hmm, yes. Yes, Beijing, and I like to make, to cook hot dog. How? Ingredients, please, let's take note. Tomen nota. Yes, I make, no sé si se dice make or I, yes, I make. Yes. Salchicha. How do you say salchicha? ¿Alguien sabe cómo se dice salchicha? Vamos a ver. No. Sauces. Sauces, okay. Rice and carrot and berenjena. Se me olvidó el nombre. No, berenjena no. Remolacha. Mm-hmm. No. Remolacha. Some potatoes, and you ask the with the hojuelas de avena, mm-hmm. and you put in your in fields, in a bowl, in a fields, and mm-hmm. And bowl and grab up in lo envuelve and mm-hmm. put in the no sé cómo se olla, and you is y lo pone a hervir y salen las salchichas. It's delicious. It's delicious, right? Yes. Everybody's hungry, right? Okay, for the next class, the recipe. Another volunteer. What was your favorite food? Isamar. My favorite food was salad. Salad. Excellent, yeah. Right? You are healthy. Salad. No escucho. Ahora sí. Ahora sí, ahora mm-hmm. sí. Salad, right? Your favorite yes. food was salad, right? Okay. Okay. What about drink? Fatima, what was your favorite drink? My favorite was drink water. Refresco de Jamaica, no sé cómo. Refreshment or beverage. Did you drink? Tomaron fruxis, no, when you were a child? Yes, deli pops. Deli pops, right? Yes. There is a
chocolate. ¿Es uno de naranja? No, de naranja que traía la pajilla adentro, o se llama... Es de Lipop. This is the Lipop. ¿Ese es de Lipop, pero que solo yes. era de naranja? Yes. ¿Gloopies? ¿Alguien tomó gloopies? No. Los que se tiraban. Yes. Rocanieras. Chocolatina. Chocolatina, right? Mm, delicious. Rocanieves? No. Yes. Yes, Isabolix. Isabolix. Isabolix, right? Mm. Un montón de colorantes para mí. Charamusca. Charamuscas, topoillos. Topoillo en Sonsonate, topoillos. En Santa Ana también topoillos. Okay. Chocobanano. ¿Qué otro? Pero ese ya entre comida. Pero ese ya entre comida. Ah, ya. Yeah. Este. ¿Qué, cómo se. En otros lugares? El topoillo, ¿cómo le llaman? Charamusca. Solo charamusca. Ok. Excellent, right? Ok. Les pido, antes que nada, les pido mil disculpas. Hubieron muchos problemas técnicos. Perdón por iniciar las cosas de esta forma. No fue mi intención. Y espero que eso no los desmotive a seguir en las clases. ¿Me escucha? No, ¿verdad? Está congelado. Che, ahorita ya se va a descongelar. Ahora sí. No sé hasta dónde me escucharon, pero les quiero pedir disculpas nuevamente. Perdón, hubieron muchos problemas técnicos. No quiero que en ningún momento se vayan a desanimar. Perdón si les hice sentir mal. No fue realmente mi intención. No quiero que se desanimen en cuanto a las clases de inglés porque son muy buenas y estoy acá para ayudarles. Y quiero que sean dinámicas. Hola, ¿me escuchan? Hola. ¿Hola? Ahorita se está moviendo, pero no okay. lo podemos escuchar. ¿Me escucha? Ahora sí. Sí. Ok. Sí. Ya me disculpo un montón de veces y lo voy a seguir haciendo. Mil disculpas por ahora. ¿Me escucha? ¿Hola? Hola. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, ahora sí. Ahorita sí. No quiere que me disculpe con ustedes la aplicación. Sí, pero sí les escuchamos, las disculpas se las escuchamos. No, y no mil disculpas en serio. Ustedes son unas personas muy cálidas. Las he conocido que en una hora. Y, o sea, es fascinante. Sé que voy a aprender mucho de ustedes y les pido mil disculpas en serio. Y transmítanle el mensaje a los demás, a los que no pudieron estar. No fue mi intención, la verdad. Perdón, fueron problemas técnicos. Y espero que aprendamos muchísimo. If you have any question, okay, you can ask me. Me pueden preguntar, o sea, estoy muy abierta a los comentarios, a qué podemos mejorar, incluso... No hay Luis, usted sería, problema. Luis, hola. Buena cuestión. ¿Usted sería nuestra maestra para el resto? Pues yo creo que sí. Del hola. Hola. ¿Me escucha? Estar con... Entre tarde no pude escuchar. Y okay. nos presentamos para conocernos, entonces entiendo yo que sí, ¿verdad? Que va a ser por un periodo, me imagino.
hasta el final, pero la verdad que lamento, nuevamente... pensé que ya les habían informado a ustedes. Al parecer, no. Pues espero que después de estos problemas técnicos, sí, ¿verdad? Continuar con ustedes. Sí, igual estoy para servirles, ya les digo, en cualquier horario. Voy a tratar de ayudarles en lo más que pueda. Les voy a dar un consejo, así. Yo sé que a veces unos somos más tímidos que otros. Yo soy una persona muy tímida, la verdad. Pero en cuestión de aprender, hay que dejar la timidez a un lado, hay que aventarse. Y si nos equivocamos, no importa, todos cometemos errores. Y eso quiero que se lo tomen muy en cuenta. Acá nadie se va a burlar de usted. Acá nadie le va a decir, ay, eso ya lo vimos y... O sea, no, aquí estamos para ayudarnos entre todos y no se desanimen. A veces cuesta, pero aprender inglés es como volver a aprender a hablar cuando estaba uno pequeño. O sea, los que tienen hijos o hermanitos saben que cuesta. O sea, que los niños van aprendiendo poco a poco. Así es un nuevo idioma. Entonces, tratemos de tranquilizarnos y de participar lo más que podamos. Gracias por eso. Para servirle. Sí, en serio. Yo quisiera hacerle una petición, si se es posible. ¿Sí? Esta presentación que usted nos da, que nos va a estar dando, ¿será que pudiera enviarla horas antes como para uno darle una... leerlo, verlo y ya tener más o menos lo que vamos a trabajar? ¿Será que es no posible? No hay ningún problema, claro que sí, todo es posible. O sea, le digo, estoy para servirlos y no hay problema, yo se las mando, ¿sí? Se las puedo mandar un día antes o inclusive si las logro trabajar en fin de semana, mandarles las de la semana, pues, y el que puede estudiar antes que lo haga, ¿verdad? Yo sé que tenemos diferentes ocupaciones. Yes. La pregunta, yo al final de tanto está probando dónde meterme, no sé si estoy en el mismo link donde nos dieron o estamos en otro link. No sé, mandaban uno, después me metí al otro, estaba perdida. Sí, no se preocupe, o sea, creo que fue cuestión de iniciación, pero para la próxima clase, ya voy a... No va a haber nada de eso, ¿sí? Ya no se preocupen. Y otra cosa, nosotros somos como 27 por ahí. Si puede poner en el chat, como digamos, los estoy esperando después de vacación, algo, porque los compañeros se la perdieron. Estuvieron ahí esperando y no pudieron ingresar. Entonces, como darnos como la bienvenida, porque los compañeros no van a saber. ¿Cómo les explicamos si nosotros no nos comunicamos con ellos? O sea... ¿Verdad? Si usted lee los chats, viera, todos estábamos perdidos. Estábamos perdidos. Sí, es que estaba aquí, estaba en el chat y aquí era así como, ok. Un momento estresante, pero no se preocupen. Si nos hace el favor de compartir ahí exactamente cuál es el link, así como dice ahí la compañera, porque no, la verdad no sé ni en cuál link al final me metí, y nos comparte también la presentación. ¿Verdad? Para darle una repasadita. Con gusto. Porque claro, en el calendario ya está este link que yo tenía, ya está todas las clases que me hace la invitación y solo me meto, pero si es de cambiarlo, no sé, me lo da para que... No, no se preocupe, no se preocupe. Creo que ahí ha habido una confusión y ustedes siguen igual, ¿sí? Sí, porque cuando yo entré y la vi usted, no, me metí a la clase que no era. Y no, me yo fue así como que no se vayan, si soy yo. Ay. Sí, pero, o sea, bueno, yo les agradezco eso, en serio. Sí, pero eso lo mismo pasó con la otra chica que teníamos antes, con Rocío. A mí me sucedía igual, pero era la misma contraseña y el mismo link, pero pasaba esa situación, ¿verdad? Y luego después ya nos normalizamos. Gracias. Va. Qué bueno, y gracias la verdad por estar aquí. Ok, see you next class. Happy vacation. Happy vacation, right? Okay. Happy vacation. Okay. Yes. Try to Monday. Try to enjoy. Okay. For Monday.
night. Monday. Yes, right? See you on Monday. On Monday, right? Night. Yes. Okay, okay. Have Thank a you. Nice. Happy. Bye. Vacation. Enjoy. Okay. Thank Drink you. A lot of water. Do exercise. And sleep more. And you have to sleep, right? Yes. Eat a lot, okay? Bye, yes. Take care. Bye, see you. Bye. Bye, see you. Bye, nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you too, teacher. Bye. Bye, guys. Good night, everybody. Good night. Goodbye. Good night. Thank you. Bye.